Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo una nueva review, gente. En esta ocasión, la de Pervis Estupiñán, gente. Es una carta lateral izquierdo, competencia directa con Mendy. Vamos a analizar los stats y vamos a ver qué tal rinde la carta in-game. Jugué 5 partidos con él en Division Rivals, primera división. Lo usé en 3 posiciones, bueno, 4 posiciones. Defensa central en una línea de 3. Lateral izquierdo en una línea de 4. Medio centro defensivo y carrilero por izquierda. Os los en esas posiciones y les voy a dar mi opinión acerca del jugador. Es una opinión extensa, realmente sí tengo una opinión clara del jugador para que se queden a verla. Es zurdo por banda izquierda, bien ahí, elevado medio nivel de esfuerzo, lo normal en un lateral. 3 de skills, 3 de movimiento débil. Ahí ojalá tuviera 4 de skills por lo menos. Atributos, ritmo, aceleración 91, sprint 93. Bien para el lateral, está bastante bien. El tiro es pésimo, todas las stats de tiro. La fuerza de tiro 51 y el tiro largo 53 es lo mejor, pero es muy mal las stats de tiro. El pase es 1.89 en centro, bien. Tiro libre 40, que no nos importa mucho. Visión 70, por ahí puede estar baja, pero se compensa porque tiene buen pase corto 89 y pase largo 80. Efecto de 80. Regate, está bastante bien las stats de regate, gente, porque tiene 89 de agilidad, 84 de balance, 84 de reacciones, 85 de control de balón. Aparte encontramos un 83 en compostura y para el tipo de cuerpo que es average, es un buen regate realmente. Luego tenemos en defensa una intercepción de 77, cabeceo 84, percepción 80, entradas 90 y barridas 90. En temas defensivos tiene buenas stats para ser lateral. Y viene el físico, que es lo más destacado del jugador seguramente en stats, porque tiene un salto de 72, energía de 88, o sea, incansable, fuerza 84, alta para la lateral y agresividad 83. Como estilo de química, yo le puse gladiador porque lo quería probar de medio centro, entonces el tiro era algo bajo, pero la que más recomiendo es ancla porque le sube defensa, ritmo y físico y queda muy top la carta. En cuanto al rasgo, solo tenemos regateador veloz, ningún otro rasgo a destacar. Y pues bueno, vamos a ver los clips y analizar, a dar mi opinión sobre todo de la carta en game, ¿no? Bueno, gente, ya aquí viendo los clips, ustedes los van a poder ver perfectamente para que entiendan lo que voy a hablar de este jugador. Sé que muchos van a preguntar si es mejor que Mendy, si lo cambio por Mendy, si prefiero a él o a Mendy. Realmente hay dos cuestiones a hablar con esto, ¿no? Se los voy a dejar claras desde un principio. Aún así, es importante que se queden al final porque voy a dar otro comentario extra acerca de esto. También decirles, gente, que dejen like, comenten y suscríbanse, por favor. Compartan estos videos para que le lleguen a más gente. Primero que nada, Mendy es francés, o sea, tiene mejores links. Es una desventaja este Estupiñán. Realmente tiene muy malos links venezolanos. Y luego del Villarreal no hay tantos links. No hay gente con quien hacer la química que sea de un nivel alto. Así que el links es muy malo. Luego el tiro. El tiro de este Estupiñán realmente es muy, muy malo. Es un tiro muy malo, como medio centro. Sería un jugador bastante top, pero no se pudo aprovechar porque el tiro es muy malo. La llegada al área tiene llegada, pero se desperdicia por el tiro. Realmente el tiro es muy malo. Así que esa es una cuestión a tener en cuenta. Si tuviera mejor tiro, sería mucho más top. Pero el tiro hace que su juego ofensivo se quede nulo. O sea, prácticamente para atacar te sirve poco porque ese tiro te da muchas desventajas, ¿no? Entonces tienes que mantenerlo siempre en zona defensiva. Otro punto es los rebotes. Como ven en los clips, a mí no me pareció que este es un jugador que siempre está. Puede robar mucho balón y tal. Pero hay bastantes jugadas que te dejan los rebotes. O sea que en vez de quedarse con el balón y salir, da un rebote, da una segunda oportunidad al rival de que vuelva a agarrar el balón. Y eso a mí no me gustan los jugadores. Realmente no lo sé tanto como que cada balón vaya a hacer eso. Pero de, no sé, 5 balones, uno deja un rebote que le da una segunda oportunidad al rival. Puede que nosotros la volvamos a ganar, pero le está dando la oportunidad al rival de que la gane, ¿no? Que eso es peligroso. Luego, las alternativas también son una desventaja porque, como saben, tiene a Mendy, a Gallá, al mismo Torreira, hay muchos laterales izquierdos. Aunque creo que Torreira sí se queda atrás. Este Estupiñán sí está a un nivel alto, pero hay que tener en cuenta ciertos matices para ver si es mejor que Mendy. Mendy, les digo, es más completo porque tiene un juego ofensivo mucho mejor Mendy y defensivamente es bueno. Pero este Estupiñán realmente defensivamente me parece mejor que Mendy. Por el tema físico, sobre todo, es una de las principales ventajas de Estupiñán. Se siente un físico brutal para la estatura, para el tipo de cuerpo, para todo. Es un físico perfecto. Gana por arriba muchos balones para tener esa estatura. Pero demasiados, gente. Salta bastante. Se siente en game que salta muchísimo. Gana muchos balones por arriba. Es un toro.
Por cuerpo, hay veces que en la lateral me presionaban ofensivamente y me trataban de quitar el balón con el B en Xbox, con el círculo en play, metiéndome el cuerpo. No se lo podían quitar a Estupiñán ni lo tumbaban. Es demasiado toro, es demasiado fuerte. In-game se siente muy, muy fuerte. Eso es lo que hace que defensivamente me parezca mejor que Mendy. Aparte de que el posicionamiento defensivo es muy bueno. A pesar de que deja rebotes en algunas jugadas, siempre está en los movimientos oportunos. Siempre está cubriendo los espacios. Siempre está bien colocado atrás. No se desmarca. Así que en tema defensivo me parece mejor que Mendy. Pero Mendy es más completo, es el punto. Te vas a ofrecer más al ataque. Seguramente sea una mejor opción porque es un lateral más completo, Mendy. Así que Mendy sigue siendo... Están al nivel, yo los veo al nivel, cada uno con sus desventajas. Pero por los links y por las monedas que vale, Mendy sigue siendo mejor. Así que probablemente sí me quedaría con Mendy. Aún así, Estupiñán es una muy buena opción. Si estás cansado de Mendy, si quieres probar jugadores nuevos, es muy buena carta. El juego aéreo, como ya lo mencioné, es una ventaja. Y otra ventaja que quiero destacar de este jugador es el pase. El pase es realmente muy bueno. Los cambios de juego, cuando haces un cambio de juego de banda izquierda a banda derecha, o pases filtrados si está en medio centro, son muy tops. No vas a batallar en ese aspecto. Es un pase muy, muy bueno. Me parece el pase mejor que el de Mendy. Así que esos son los temas que son para mí mejor Estupiñán que Mendy. Y que son aparte muy buenas ventajas que tiene este Estupiñán. Pero aún así Mendy pues tiene 5 de pie débil, tiene 4 skills, mejores links, es más meta ese Mendy. Mendy sigue siendo mejor, es muy difícil que salga un lateral que sea mejor que este Mendy. Pero aún así Estupiñán es una muy buena opción. Y pues vamos a las calificaciones para dar un veredicto final, ¿no? Bueno, una vez mencionado lo anterior, vamos a ver calificaciones. Le pongo un global de 9. Porque está un peldaño abajo de lo más top, que pues vendría siendo Mendy en su posición y Davis. Así que sí lo veo un nivel abajo, sobre todo por el juego ofensivo que es muy malo. El ritmo es un 9. Lo siento, un ritmo muy alto. No llega a ser el ritmo como el de otros jugadores que he visto, que realmente son ritmos brutales. Pero este es un nivel abajo. Sí es rápido, pero de repente un Mbappé, Totti, cartas de ese estilo sí te van a ganar por velocidad, ¿no? Tiro 4, es pésimo el tiro. Realmente es muy malo el tiro. Y cuando digo muy malo, es muy malo el tiro. Pase 9 es bastante bueno. Pase filtrados, cambios de juego, lo hace todo muy bien. Por ahí puede faltarle un poco de visión, pero realmente es un pase muy contundente y muy bueno. Regate 8 para el físico que tiene. El tipo de cuerpo se mueve bastante bien. Realmente tiene una movilidad muy buena. Como lateral no vas a batallar. Ningún momento lo vas a sentir tronco. Es una movilidad bastante buena. Defensa 8. Lo castigo en defensa y le pongo 8 por el tema únicamente de los rebotes. No me gustan los jugadores que dejan rebotes de vez en cuando, así que por eso lo castigamos. Pero realmente si no fuera por eso, es un jugador que sí tiene una defensa muy buena. Físico 10, es perfecto para el tipo de cuerpo que tiene y para todo. Se siente muy toro, es muy fuerte, muy bien los saltos, muy bueno en cuanto a físico. Le pongo calidad precio de 9 por el hecho de que el 10 sería un Mendy. Pero este calidad de precio 9 porque realmente aún así es una carta muy barata. Links, solo encontramos este cubo que sería usar Estupiñán con 7 de química o a cubo con 7 de química. No tiene muy buenos links lo que mencionaba, es el único link usable que hay. Luego tenemos también a como alternativas dos jugadores, Mendy y Gaya. Mendy obviamente es la alternativa perfecta, es la carta más completa. Pero si quieren probar también algo diferente, Gaya, ese yo lo he probado y es muy buen lateral. Es una muy buena opción, es usable, es muy bueno el juego ofensivo que tiene ese Gaya. Muy combinativo, me gusta mucho ese Gaya, así que es una carta que también podría recomendar. Una vez mencionado esto, gente, es todo por el video de hoy. Así que déjenme su like, comenten qué otras reviews quieren que les traiga. Suscríbanse al canal, gente, y pues nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.